Quiero dedicarle ese maravilloso intro y todo el video a mi amigo Walter Calles. Es la primera persona en apoyarnos en Patreon y él se suscribió a los testigos de Big G. Parte de la ventaja es que un video iba a ser dedicado para él y ya que nos va a ayudar a crecer Caja de Películas y subir la producción, es lo menos que puedo hacer. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Walter. Y si a ti también te gustaría que tu nombre aparezca en un video o que como Walter esté dedicado para ti, te voy a dejar el link para mi Patreon abajo en la descripción. Yo me tardé un rato para ver Peacemaker. La verdad es que no le tenía muchas ganas. En su momento, llegué a disfrutar muchísimo Escuadrón Suicida. A mí ya me gustaba el trabajo de James Gunn después de haber visto Los Guardianes de la Galaxia. Y soy un gran fanático de la WWE. Yo conozco a John Cena desde el 2009. Lo vi en vivo en WrestleMania 27 y el sujeto ya era mi héroe. Quería que le fuera bien en Hollywood y así fue. Pero supongo que había algo de prejuicio de mi parte cuando veía todos los trailers de la serie o los memes que compartían en internet. Por lo poco que llegaba a ver, sentía que era de esos programas para adultos donde lo más gracioso que se les llega a ocurrir es decir pene. Que la violencia iba a ser brutal y sin sentido y los personajes lucían un poquito ridículos y tontos. En general, pensé que era otro programa de superhéroes, clasificación R, demasiado juvenil y demasiado estúpido como para comprometerme cada semana a verlo. Y luego, me tocó escuchar que todo el mundo hablaba del intro de la serie. Y me gustó. Me gustó muchísimo, como pueden ver. Así que tenían mi atención. Una noche donde no tenía nada más que ver y no tenía ningún otro plan, decidí darle una oportunidad. Y porque quién sabe, a lo mejor la terminaba y hacía un video al respecto. Fue así como Peacemaker me cerró la boca. Jamás esperé llegar al episodio 6 y ponerme a llorar a moco suelto por un águila hecha con CGI. Nunca esperé toparme con un programa que me hiciera querer jamás saltarme el intro. Y ni por un momento imaginé que un disque superhéroe fracasado, racista, violento, idiota y traicionero se fuera a convertir en uno de los pilares de mi amor por DC Comics. Peacemaker es mi nuevo programa favorito, live action de DC. Perdóname, Flecha Verde, te he estado traicionando demasiado estos años. Pero es que mientras que Arrow fue en declive, cada episodio de Peacemaker lo disfrutaba más. ¡Demasiado! Yo vi esta serie cuando ya se había acabado y me veía tan solo un episodio cada noche porque quería disfrutarlo, quería saborearlo. No quería que se acabara. Peacemaker me hizo tan feliz. Irónicamente, mientras que nos enfrentábamos a tanta tragedia y tanta tristeza. Este video no es una crítica realmente. Hay muchas cosas que podríamos señalar, como el extremismo irredimible del papá de Peacemaker, o la falta de importancia de la esposa de Adebayo, y cómo solamente está ahí para hacer un gancho emocional que te haga importarte más por Ads y no su esposa, la cual no me acuerdo ni siquiera si tiene nombre. Yo no me quiero enfocar en eso hoy, en su lugar. Ya que se acabó Peacemaker, quiero que la apreciemos por lo que es. Un show acerca de segundas oportunidades. Algo que a mí me gusta mucho del programa, tanto como de James Gunn, es cómo hace la selección musical. No sé cómo lo logra, pero la música queda a la perfección, tanto con la vibra que el momento te tiene que dar, y la letra también. En el último episodio, cuando empieza a sonar Do You Wanna Taste It, en la parte donde la letra dice Baby, I'm losing ground, nena, pierdo el piso, es cuando John Cena se cae porque se le acabó el piso. Es un ejemplo muy chiquito, pero así constantemente a través de toda la serie, la música siempre encaja a la perfección. Y es hermoso y me encanta. Y es una técnica de edición que a mí a veces me gusta utilizar. Más lo menciono porque justo con el intro creado por Week One, parte de la letra dice: ciego a lo que pronto te convertirás, el espejo miente, todos están equivocados menos tú. Para una canción de una banda que es tributo a los 80, es bastante profundo. Sobre todo cuando se le asocia con un personaje que quiere ser el héroe, que se muere por ser el bueno del cuento. Sin embargo, todos lo encuentran odioso, repulsivo y detestable. Peacemaker se quiere convertir en un ídolo, y no por la fama. Su sueño es ser uno de los máximos representantes del bien. Pero es tan inconsciente a lo misógino, a lo grosero,
y a lo patarato que es. Y de hecho, Peacemaker no es al único a quien le darías una segunda oportunidad. El primer episodio, a pesar de que está muy bueno y muy intrigante, puede llegar a ser un poquito difícil de ver, porque solamente estamos conviviendo con personas que a primera vista son horribles. Harcourt es esta mujer frívola, sin emociones, que vayan más allá del enojo, la indiferencia y el asco. Nadie quisiera tener a un amigo así. Gunnamus es un pretencioso y malhumorado nerd que no pierde la oportunidad para humillar a los demás. Mern es un hombre sin sentimientos, duro e incluso un poquito atemorizante. Y hasta alguien como Vigilante podrías verlo como el ridículo y payasesco relieve comédico que algunos son incapaces de soportar. Aquí no hay ninguna señal para decir que estas son las personas adecuadas para ser una familia. Todos parecen ser un montón de cretinos egoístas que están aquí porque el gobierno los forzó. Y es así durante algunos cuantos episodios. Pero Peacemaker lo dijo, él es como un pene. Él crece, tienes que darle tiempo para que llegue lo más largo, lejos que pueda llegar. Es una persona que con el tiempo aprendes a querer. Porque es muy fácil dejarse llevar por las primeras impresiones y juzgar a la persona a partir de ahí. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. En internet, en la escuela, en el tráfico, donde sea. Siempre llegamos a toparnos con alguien en nuestra vida a quien tachamos como el mayor imbécil de todos los tiempos. Pero si convivieras con esta persona y te dieras más tiempo de conocerlo. Sí, al exterior podrá ser horrible, pero no es lo único que podríamos encontrar en él. Quizás las corazas horrendas y antipáticas de este equipo no es todo lo que son. Quizás hay alguien o algo que los hizo así, que no los deja ser buenas personas. Economus es un gran hombre que se supera cada episodio y termina encantándonos. Y lo llegamos a conocer como un pobre tipo inseguro de su barba y de su edad. Harcourt se gana la vida matando a familias y niños. ¿Qué es lo que te hace eso? Nadie podría soportarlo. ¿Dónde te va a llegar hasta el núcleo? Mern ya saben cuál es su secreto y es alguien complejo. Vigilante también. Es un psicópata, un sociópata que no puede sentir las mismas emociones que los demás. Pero quiere ser amigo de Peacemaker. Quiere ser parte de este grupo porque busca pertenecer. Hasta alguien como Ads se convierte en una desgraciada porque trata de ser algo que no es. Trata de enorgullecer a su madre siendo como Amanda Waller es. Y hasta Peacemaker. Él es un Boy Scout. Uno muy bizarro. Un hombre que ama la libertad, América y todos sus valores, pero es un extremista porque un xenófobo, racista, abusivo, de supremacía blanca fue quien lo crió. Es un milagro que haya algo de bondad dentro de él. Amo a Peacemaker y a todos los personajes que James Gunn ha creado aquí o en Guardianes de la Galaxia, porque aparentemente a él le gusta encontrar el rayo de luz dentro de los personajes más ruines. Él no los juzga y dice, son villanos, son malos y ya. En su lugar, él prefiere hacerse la pregunta de ¿qué los hizo así? Creo que nadie nace siendo malo, o al menos nadie es malo por naturaleza. James Gunn nos permite sentir empatía, porque nos permite conocer quiénes quisieran ser y qué es lo que evita que alcancen esa gloria máxima. Exploran el trauma que genera villanos y enemigos y les trata de dar una oportunidad para redimirse. Es como si fuera un grupo de terapia. Estos son los marginados que nadie más quiso. Son prescindibles y absolutamente nadie cree en ellos. Así que solamente se tienen los unos a los otros para abrirse, para confiar, para entender. Es muy fácil hoy en día tachar a alguien como el malo o el bueno por una interacción corta. Pero si te tomas el tiempo para ver qué hay dentro de ellos, para darles una oportunidad de explicarse, quizás te vayas a topar con algo que no te parezca tan malo, que los haga lucir como personas de verdad. Y a su vez, ellos pueden dar una introspectiva de lo que podrían convertirse. Al tener una versión del Escuadrón Suicida de bajo presupuesto, al juntar a un montón de gente disfuncional y perdida, ellos pronto se van a dar cuenta de que ya no están solos, de que hay más gente como ellos, o peor. Y solamente al notarlo y al estar acompañado de gente que te entiende, hay oportunidad de seguir adelante, de ser mejor. Como un bene. Amo a Peacemaker y sobre todo amo a James Gunn por cómo se interesa en las imperfecciones y defectos para hacer de sus héroes o semihéroes gente real y humana.
¿Cuándo en la vida han visto a un superhéroe llorar porque nadie lo quiere? ¿Cuándo has visto a un maestro asesino de las armas internacional drogarse en su tráiler mientras que está escuchando metal de los 80? Yo no quiero hacer ninguna comparación a Zack Snyder, porque uno, me van a matar. Y segundo, hacer una comparación así sería una pérdida de tiempo injusta. Pero diré que mientras Zack Snyder buscaba interpretar a sus personajes como dioses, gente más grande que nosotros, que jamás podremos alcanzar, James Gunn va por la ruta totalmente contraria y convierte a dioses, a aliens, a asesinos, en humanos con defectos y virtudes que tienen más similitudes con gente de tu familia, de tu escuela, gente que conozcas en realidad. Y yo lo prefiero así, porque son gente normal con emociones que día a día cambian y progresan. Mejoran o empeoran, pero están tratando de encontrar su camino hacia la sanación. Y eso solamente lo pueden hacer estando juntos, resaltando sus deficiencias y groserías para eventualmente llegar a ser algo mejor. Este, mis amigos, es un excelente programa de superhéroes. Resultó ser exactamente lo que esperaba respecto a la violencia. Y quizás eso necesita una historia como esta. Barbaridades, obscenidades, fluidos y demasiadas explosiones. Estamos hablando de gente que es capaz de asesinar a familias y a niños, pero es parte de las personas que son. Y lo hacen con propósito. Y cuando no están de acuerdo con ello, son capaces de dudar. La música también es algo asombroso. Es música vulgar y quizás se vería de mal gusto. Pero canciones de glam metal de los 80s es el toque de Peacemaker. Es lo que a él le gusta, es lo que escucha, es lo que es. Es horrendo y una broma. Pero queda tan bien con este grupo de inadaptados que me la pasé toda la serie sonriendo de lo bien que ellos la pasan y lo radical que es todo. Además, tienen una amenaza real que enfrentar. De hecho, una porquería que parece un pene. No sé cómo lo hace James Gunn, pero toma los personajes más inverosímiles y de clase B de estos mundos y los convierte en estrellas. Todo esto acerca de las mariposas y su invasión alienígena se vería muy simplón en otras manos, mas no en las de James Gunn. A mí me encantó la subtrama de los policías y hasta ellos, con lo poco que salen, llegan a formar un vínculo. Todos estos personajes tienen algo que aprender y eso es que a convertirse en una mejor persona. Peacemaker nos enseña que cuando eres honesto y te abres a los demás, puede ser posible. Es un camino duro, uno lleno de lágrimas, decepciones, pero si no lo intentas, jamás vas a poder averiguar en qué te puedes convertir. Peacemaker lo hizo y al final lo consiguió. Una familia que lo quiere de verdad. No saben cuán fanático me he vuelto de esta serie. Bueno, sí lo saben, ya vieron el intro de todo esto. John Cena, James Gunn, se la rifaron. No puedo esperar para probar la segunda temporada de Peacemaker. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué es lo que opinaste de Peacemaker, si te gustó tanto como a mí. Y dime, ¿quién es tu personaje favorito y por qué es Peacemaker? Es que todos los personajes son muy buenos, todos me cayeron bien. Un agradecimiento gigantesco a La Mexicana, el antro aquí de Ciudad Chihuahua. Estuve como loco buscando antros que nos permitieran filmar el intro y ellos fueron el lugar perfecto, estuvo increíble y superó todas nuestras expectativas, está muy padre. Así que vayan, es un antro real aquí en Ciudad Chihuahua, está enseguida la catedral casi. Quién sabe, pueden ir ustedes y hacer su propia recreación del baile de Peacemaker. Les mando un abrazo gigantesco a todos mis Patreons que apoyaron para que este video fuera real. Y como les dije, si ustedes también quieren apoyar a la producción de los videos de Caja de Películas, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Como siempre, también pueden encontrar los otros links para mis redes sociales abajo, también en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más.